Gorillaz es una banda que todo el mundo conoce. Sus éxitos como Clint Eastwood o Feel Good han trascendido generaciones, rompiendo la propia barrera virtual para llegar a los corazones de miles de fans. Pero tras aquellos únicos dibujos, existe una capa la cual no muchos conocen. Los bosquejos originales y las primeras ideas de sus creadores se suman al trasfondo de sus letras. Toda su crítica social y todas sus referencias culturales en su primer disco están en este video. Hoy en las reviews de Camilo, Gorillaz. Pero para hablar de Gorillaz, primero debemos conocer a las mentes detrás de aquella brillante idea. This record started and I'd say at least half of the sounds on the album are from my garage band, and all the songs started simply from garage band, from eight bar loops. Nuestra historia de hoy comienza con la figura de Damon Albarn, vocalista original de Gorillaz. Damon comenzaría su larga carrera en una banda llamada Circus. Circus poseía un sonido experimental bastante único, el cual lo hizo ganar cierta notoriedad en bares de mala muerte. A pesar de su moderado éxito, Circus vería partir un par de miembros originales, siendo reemplazados por Dave Rowntree en batería y dos antiguos amigos de Albarn, Alex James en bajo, antiguo compañero de colegio, y a su inseparable camarada Graham Coxon en guitarra. La nueva formación sería conocida como Seymour, aunque ese nombre no les duró mucho, ya que gracias a la recomendación de su productor, adoptarían el nombre de Blur. Blur continuó presentándose en escenarios durante inicios de los 90, con el único objetivo de buscar la codiciada fama. Fama que llegó gracias a un sencillo que los llevó a convertirse en íconos del Britpop, Tears No Other Way. La sociedad británica estaba cambiando. El rock experimental y el provocativo punk de las décadas pasadas parecía haber quedado atrás. Los jóvenes preferían esta nueva música mucho más liviana, pero no por eso carente de calidad y mensajes. Blur durante toda la época de los 90 continuó rivalizando con bandas como Oasis o Radiohead, lucha que trajo consigo álbumes de calidad. La música inglesa parecía volver a resurgir, aunque en 1997 apareció un punto de quiebre. Nada dura para siempre, y Blur lo sabía. Es por eso que en contra de todas las ideas de su productor, sacarían un disco tremendamente polémico. El disco homónimo Blur era un álbum contestatario, lleno de críticas, anécdotas personales e indirectas hacia el propio movimiento que ellos mismos lideraron. Fue un álbum rebelde, que intentó alejarse todo lo posible del Britpop para entrar a experimentar con nuevos géneros. Aunque este cambio no fue ninguna casualidad. Ya varias publicaciones de la época hablaban de que la salud mental de Albarn no era la mejor y que sus constantes inestabilidades emocionales eran un peligro real para la banda. En cierto sentido, Damon comenzó a odiar su propia música, entregando definitivamente el control creativo al propio Coxon, el cual llevó la música de Blur a un terreno mucho más íntimo, una música poco arreglada, lo-fi, si se quiere llamar así. Coqueteando con la música underground, Damon Albarn deseaba con todo el corazón que el álbum fuera un fracaso, para que así los fans de la música Britpop comenzaran a odiar a Blur. El resultado, Beetleboom, su single debut, fue número uno en los rankings británicos. Tras aquel disco, Albarn se alejaría paulatinamente de Blur y comenzaría el proyecto de Gorillaz, proyecto cargado de grandes ideas, pero al fin y al cabo un proyecto nacido a través del odio. Todo en Gorillaz se creó a través del odio. Albarn y Jamie Hewlett, dibujante del grupo, se odiaban. Desde el momento que Graham los presentó no se soportaban el uno al otro, pero el talento estaba ahí. Hewlett dibujaba un cómic de culto llamado Tank Girl, en el cual el característico estilo de Gorillaz ya podía ser apreciado. La historia de Tank Girl era bastante original, estableciendo a su protagonista de nombre Tank en una Australia post-apocalíptica, la cual ha perdido gran parte de su cultura, adaptando elementos de la propia cultura británica.
Aquel engrudo de elementos le permitió a Hewlett ganar cierta notoriedad en los Estados Unidos, teniendo el honor de ver su obra adaptada en el cine en 1995. Adaptación cinematográfica que pasó, lamentablemente sin pena ni gloria. Hi. Tal vez por no tener el inconfundible estilo de Hewlett en sus trazos, y cómo hacerlo si la película fue rodada con personas de carne y hueso. A pesar del éxito del cómic, la vida de Hewlett no era del todo exitosa, y por esas casualidades de la vida, terminaría por compartir departamento con el propio Damon Albarn. Rupturas amorosas terminaron por unir a estos dos tipos que no se podían ni ver en pintura, uniéndolos frente a un televisor, sentados en un sillón, odiando juntos a la MTV. Es en ese preciso momento cuando sus ampolletas se prendieron, y tras tomar una hoja de papel, comenzaron a plasmar el concepto de una banda de música virtual. Lamentablemente, aquellos primeros trazos se perdieron, y ni siquiera sus propios creadores son capaces de recordar qué decían aquellos bosquejos. Pero lo cierto es que poco a poco, la idea comenzaba a tomar forma, rematando con la grabación de los primeros temas. Gorillaz, disco debut de la banda, acredita a Damon Albarn como cantante, además de tocar la guitarra, la melódica, los teclados, programar la batería y también el bajo, aunque en el caso del bajo, este también es llevado por Junior Dan. A pesar de que hay un par de músicos que ayudan en las percusiones, en general es a Albarn a quien deberíamos atribuirle casi la totalidad del álbum. Bueno, en realidad, más que a Albarn, debería ser a los integrantes del grupo, ¿no? La posibilidad de reflejar varios de los complejos humanos en sus personajes era algo que les fascinaba tanto a Hewlett como a Albarn. Es así como juntos comenzarían a desarrollar a cada uno de los miembros de Gorillaz, no sin antes tomar varias inspiraciones de la cultura popular. De hecho, el mismo Hewlett mencionó en una entrevista que además de su trabajo en Tank Girl, hubo una película que lo marcó y que nunca pudo superar aquella hermosa historia. Esto es El Castillo en el Cielo, de Studio Ghibli. Una película la cual ya hemos hablado en el canal. Los hermosos, pero a la vez oscuros diseños de Hayao Miyazaki serían claves para que los artistas comenzaran a plasmar a los miembros de la banda. 2D, vocalista de la banda. Murdoch, el bajista. Russell, el baterista. Y la recordada Paula Cracker, novia de 2D y guitarrista original de la banda, aunque Paula duró muy poco, ya que fue expulsada a patadas por tener una relación amorosa con Murdoch. Y ahí está lo interesante de Gorillaz. No son simplemente dibujos sin contexto que están ahí para darle más vida a la carátula del disco. No, cada uno tenía su historia, sus orígenes, sus problemas. Por ejemplo, aquel incidente fue presenciado por Russell, quien al ver lo ocurrido, golpeó a Murdoch en la nariz, dándole aquella particular forma. El reemplazo de Paula vendría directamente desde Japón. And there was his FedEx crate outside. Nothing more. No one there. Just a crate. We opened it up. And inside was Noodle, our guitarist. We were a band. Aunque ella tenía un manejo muy limitado del inglés, ya que la única palabra que era capaz de pronunciar correctamente era... Y así quedó bautizada. Teniendo alineación completa, y después de experimentar con un par de temas, la banda publicaría su álbum homónimo en el 2001. Han sido lanzadas muchas versiones de este disco, aunque para este video tomaré la versión publicada en Spotify. Así es más fácil, la verdad. Cada tema es interesante, ya que gracias a sus letras podemos conocer poco a poco la propia historia de sus integrantes. El primer tema, Rehatch, ya nos revela el gran problema de 2D. Según se nos cuenta, él sufre dolores crónicos de cabeza, dolores los cuales son tratados con medicamentos, medicamentos que por otra parte fueron regalados por su madre, regalando una dosis ilimitada de ellos. En la información oficial del disco, este tema aparece acreditado junto a Miho Hattori, quien fue la encargada en ese momento de darle la voz a Noodle. La misma Hattori acompañaría con su voz en el segundo tema, 5 cuartos. Tema el cual iba a tener un videoclip oficial, el cual terminó siendo lamentablemente rechazado. Aunque para nuestra suerte, la cuenta oficial de Gorillaz en YouTube publicó un animatic del tema, el cual nos da pistas clave para saber cómo pudo haber sido tal clip.
El siguiente tema sí consiguió convertirse en un videoclip, Tomorrow Comes Today. Este tema fue lanzado originalmente en el año 2000, junto al videoclip promocional. Dirigido por Jamie Hewlett, nos presenta a los integrantes de la banda, junto a footage tomado directamente de las calles londinenses. Un detalle interesante es que casi terminando el clip, podemos apreciar las pastillas de 2D volando por la pantalla. Si congelamos la imagen, podemos ver que estos medicamentos son llamados pastillas para el dolor de cabeza. ¡Qué literal!, ¿no? La siguiente canción, New Genius, es un tema muy al estilo de la vieja escuela de Gorillaz, con arreglos bastante interesantes. Pero se queda muy por debajo de la siguiente pista, Clint Eastwood. Esta es probablemente la canción más famosa del grupo, y también una de las que más interpretaciones se les puede sacar. Supongo que todos acá conocemos a quien está haciendo referencia al tema, ¿no? Clint Eastwood es uno de los actores y directores más reconocidos de la historia, realizando una serie de filmes que han pasado al inconsciente colectivo, sobre todo los que tienen que ver con el Spaghetti Western, donde Eastwood es un verdadero ícono viviente. Una tonada muy llevada al hip hop, la canción comienza siendo cantada por 2D, aunque en un momento la voz de Al Brown se detiene y otro canto muy potente aparece. Esta voz sería la del rapero Dil de Funky Homo Sapien, voz la cual tiene un trasfondo muy interesante dentro del lore de Gorillaz, el cual se explica en el videoclip de la canción. La introducción del mismo es una clara referencia a varias de las composiciones que Ennio Morricone realizó para las películas de Sergio Leone. Ya sonando la canción, una extraña presencia emerge del gorro de Russell, revelando de quién es aquella llamativa voz. Según se nos cuenta, Russell en su infancia siempre estuvo cargado de problemas. Tras un doloroso exorcismo, y porque lo exorcizaron, Russell comienza a tener una vida normal y corriente, hasta que un nuevo suceso traumático le ocurrió. Sus amigos fueron asesinados a sangre fría por un grupo de desconocidos, y por alguna razón sus almas encontraron hogar en el cuerpo del exorcizado Russell. Uno de sus amigos era cantante de hip hop, y de ahí que haga acto de presencia en el videoclip de Clint Eastwood. Aunque el espíritu no llega solamente a cantar, sino que también comienza a traer una especie de cementerio lleno de gorilas zombie. Aunque para suerte del grupo, Noodle salva el día. Ya saben, todos los japoneses saben karate y eso. Un genial videoclip sin dudas, y que ha sido referenciado en una serie de obras, como por ejemplo la película Trolls de DreamWorks. El disco continúa con los acordes de Man Research, un tema que también nos da algo interesante de qué hablar, ya que nuevamente hace acto de presencia un sample. Si no sabes qué es un sample, te invito cordialmente a ver mi video de Interstellar 555. La canción sampleada acá es In the Hall of the Mountain Queen, del músico experimental Raymond Scott. Punk es el séptimo tema. No sé por qué me recuerda a una canción del álbum Blur. Vamos, si son iguales. Tanto Soundcheck como Double Bass continúan en la misma línea experimental. Mientras que Rock in the House es otro de los temas donde debemos detenernos. Otra de las composiciones que consiguió tener un videoclip, el cual comienza con una hermosa referencia a una película de Kubrick. (Risa)
Funky Homo Sapien vuelve a interpretar al espíritu, aunque ahora el videoclip presenta tanto animación digital como una mezcla de elementos que podríamos llamar tercera dimensión. En realidad no lo sé. Si alguien lo sabe, déjenmelo por favor en los comentarios. Lo interesante es que el tema nuevamente presenta un sample, esta vez de la canción Modesty Blaze Theme, interpretada por John Dankworth. Me van a odiar por esto, pero la verdad es que este tema no me gusta tanto. No así su videoclip, donde las nachas de Murdoch pueden ser apreciadas. Mejor pasemos a la siguiente canción, 19-2000. Creo que se pronuncia así, ¿no? No lo sé, no me peguen. Este es otro de los temas míticos de Gorillaz, y es otro de los que tienen videoclip, siendo el que posiblemente tiene mejor producción. Nuevamente se nota la mezcla entre animación digital y 3D, pero ahora sí siento que este engrudo generó una fórmula interesante. Al estar inventado en una especie de bogey, se ve muy bien el 3D. Los coros nuevamente fueron un aporte de Miho Hattori, aunque también aparecen las voces de Tina Weymouth, y vaya que quedó una mezcla llamativa en los coros. Cool. 19-2000 no solo es interesante por su clip, sino también por ser el segundo single lanzado, siendo posterior al estreno del álbum. En este caso, el single fue acompañado por una versión más acelerada de la canción. Que desde mi punto de vista es incluso más reconocida que su versión original. Esto por aparecer dentro de la banda sonora de FIFA 2002. No me pregunten cómo lo sé. 19-2000 es un gran tema, pero no se compara al mejor tema del disco. Sí, lo sé, hay mucha gente que no le gusta este tema, pero déjenme decirles por qué me encanta. No es solamente por aquella mezcla tan única entre hip hop y música cubana, también es porque el tema es cantado por Ibrahim Ferrer. ¿Quién rayos es Ibrahim Ferrer?, se preguntarán ustedes. Bueno, déjenme contarles la historia de Buenavista Social Club. Resulta ser que en Cuba durante todo el siglo XX había un club en La Habana donde varios artistas se reunían a interpretar música de aquel país. El son cubano, melodías con una cadencia única, se fue poco a poco apagando hasta sucumbir ante la música comercial. El club caería en el olvido hasta que el productor Roy Cooper, casi por accidente, se toparía con los restos arqueológicos de aquella rica cultura musical y conocería verdaderas leyendas vivientes del canto cubano. Uno de esos cantantes sería Ibrahim Ferrer, quien aportó con una gran cantidad de temas al disco, entre ellos su interpretación de Dos Gardenias. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir. Años después de la publicación de Latin Simón, aparecería una versión en inglés, pero ¿qué quieren que les diga? La versión de Ferrer me encanta por su trasfondo. Eso sí, no han sido pocos los que han relacionado ambas versiones, diciendo que el canto en inglés es una declaración de que 2D piensa en quitarse la vida. Mientras que las notas de Ferrer son una hermosa súplica para evitar lo inevitable. Si quieren saber más de Buenavista Social Club, les recomiendo la película del mismo nombre, una especie de documental que mezcla tanto el concierto dado en Alemania como footage de la grabación en La Habana. El último tema del cual podemos sacar algo interesante es M1A1, no solamente porque su nombre nos puede recordar a algún elemento militar, como un rifle o un tanque, sino porque nuevamente encontramos un sample. Esta vez de la película El Día de los Muertos, del maestro George Romero. Hello. Hello. Gorillaz sería un gran álbum debut para la banda virtual, que comenzaría con un gran legado. Legado que regresó hace poco con Humans, un disco no entendido por muchos, porque supuestamente tenía una agenda política que se alejaba del fantástico lore que había creado Hewald y Alvar. Pero lo que nunca debemos olvidar
es que el concepto de gorila siempre ha sido relacionado a la crítica social, sobre todo a la sociedad tecnológica moderna, donde las estrellas de pop luchan por ser celebridades, donde todos pretenden ser lo que no son, donde todo parece una vil caricatura, ¿verdad? En este mundo sin sentido, ¿no es más fácil inventar personajes y hacer que lo hagan todo por todo? Inventar personajes para que las personas por fin se den cuenta que viven en una mentira llamada humanidad. Y bueno, espero que le haya gustado este video de gorilas. Acá Camilo en la postproducción. Toda la semana editando sin parar, pero la verdad es que me agradó mucho el resultado final de este trabajo. Estoy muy contento. Y de hecho encontré varios detalles interesantes que pillé mientras editaba que no coloqué en el guion original. Así que se me ocurrió una mecánica. Si llegamos a los 1920 likes, haré una segunda parte dedicada a la transición de gorilas al Demon Days. ¿Les parece bien? Yo creo que sí. Oye, además de agradecer a toda la gente que comenta y comparte los videos, también quiero saludar a todas las personas que mes a mes sostienen económicamente este proyecto. Ellos son Jorge Valdivia López, Buritsu, Juanca, LG, Seito, Isaías Coca, Spinal, Guillex y Lavalu. Además, hace poco agregamos la opción de miembros de YouTube, donde me apoyan además de nuevamente Guillex, Crazy Life Project, Ale Villarreal y Yahari Alcala. Esta es una nueva opción que YouTube nos da para la gente que le gusta aportar y de hecho les da varios beneficios que se pueden similar a Patreon, así que voy a intentar hacer cositas interesantes a futuro. Sin nada más que comentar, me despido, mi nombre es Camilo y nos vemos para la próxima semana en el video de Medalla de Honor. Hasta entonces, adiós.